Hola gente linda, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, aquí les traigo un nuevo versus de Ejeles Jack el asesino con máscara azul. Versus Leprechaun el duende maldito. La versión que utilizaré de Leprechaun será de la primera película. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. En la antigüedad un rey usaba la ayuda de duendes para sus riquezas, pero cuando el rey murió, todos los duendes regresaron a la tierra, menos uno, que quiso quedarse con el oro del rey. Ejeles Jack era un vendedor de periódicos, que decidió participar en la Segunda Guerra Mundial, y al hacerlo perdió a su amigo Luis junto a sus ojos, además que al volver a casa su madre y su hermano murieron, al poco tiempo que hizo que Jack intentara dispararse, y afortunada o desafortunadamente ese no fue el fin de él. Bueno, ahora comencemos con la pelea. En una noche de luna llena, Ejeles Jack se encontraba caminando por la ciudad, y este escucha un ruido que viene de una calle. Este va a ver y ve a un duende con una olla de oro, y Leprechaun mira a Jack y le dice: ¿quién eres tú? Yo soy Ejeles Jack. Y Jack toma una moneda de oro. Leprechaun le dice: dame mi moneda de oro y prometo que no te voy a matar, hijo mío, dando inicio el combate y lucha. Leprechaun corre hacia Ejeles Jack y le da un golpe en la pierna. Jack se hinca de dolor, y Leprechaun le mete un puñetazo a Jack. Este cae al suelo. Jack se enoja y le clavas una navaja en el hombro. Este grita del dolor. Leprechaun le da un garrazo a Jack y le dice: los que el oro a un duende mueren y tú al tomar mi moneda te mataré. Jack le mete un puñetazo a Leprechaun, y Jack le clavas una navaja en el pecho. Leprechaun grita de dolor y Leprechaun con su magia le detiene el brazo a Jack, y este saca su pequeña hacha y le hace un pequeño corte en la pierna. Este se hinca de dolor, y Leprechaun le mete un golpe a Jack. Este cae al suelo, y Jack le da un puñetazo a Leprechaun. Este se enoja y Jack intenta robar el oro de Leprechaun, pero Leprechaun tumba a Jack con su magia. Jack cae al suelo, y Jack le intenta dar un golpe a Leprechaun, pero Leprechaun desaparece del lugar. Jack busca a Leprechaun y Leprechaun aparece detrás de Jack, y con su hacha le da un corte en la pierna. Jack se hinca, y Leprechaun le hace un corte en la cara. Jack cae al suelo y Leprechaun le hace varios cortes a Jack, y Leprechaun le quita la navaja y se la clava en el hombro. Leprechaun desaparece y aparece encima de Jack, y Leprechaun le dobla el cuello a Jack, provocándole la muerte. Luego este toma su moneda y su oro y se va del lugar alejándose. Bueno, ahora les diré por qué gana el duende. En fuerza. Gana Leprechaun. Si bien Jack demostró hazañas como someter a personas sin nada de dificultad, pudo golpear a Laughing Jack, cortarle las cejas, y golpear a Slenderman, Leprechaun pudo doblarle el cuello a un policía, arrancar ojos, romper cristales, y arrancar la puerta de un auto, así que en fuerza gana el duende. En resistencia. Gana Leprechaun, ya que este resistió disparos de escopeta, que le cortaran la mano, que le clavaran una porra de policía en el ojo, y tragarse un trébol de cuatro hojas, las cuales son su debilidad. Y Jack solo resistió disparos, un escopetazo, y que Slenderman lo atraviese con sus tentáculos, así que en resistencia gana el duende. En velocidad de combate. Es un empate porque los dos pueden atacar a sus víctimas sin que reaccionen. En velocidad de reacción. Es otro empate, ya que Jack pudo esquivar los ataques de Slenderman, y Leprechaun esquivó disparos de escopeta. En velocidad de desplazamiento. Es otro empate porque los dos pueden correr. En inteligencia. Gana el duende, ya que Jack no demostró nada. En Axe. Gana el duende, ya que este tiene teletransportación, telequinesis, inmoralidad, entre otros Axe. Aparte, Leprechaun no tendría dificultades para derrotar a Jack. Jack sí tendría muchos problemas para derrotar al duende. Aparte, como Jack no es nada inteligente, no puede saber la debilidad del duende, que es un trébol de cuatro hojas, y aunque Jack no tenga debilidades, Leprechaun lo puede matar, ya sea rompiéndole el cuello o sacándole el corazón. Bueno chicos, esto fue todo, espero que el vídeo les haya gustado.